Bienvenidos amigos, Intendente Wrestling, Inferno 4, directamente desde Phoenix, Arizona. Yo soy Cubito, y vamos a la primera lucha de la noche. Una lucha está apuntada a una caída, y es entre los primeros. Ella es de Toronto, Canadá. Ella es la campeona mundial femenina. Ella es Trish Stratus. Ella es la mayor número de días como campeona mundial femenina de WWE. Es increíble como Trish Stratus, una leyenda del pro wrestling, es campeona femenina de WWE. Y hablando de campeones, hablando de leyendas, viene el medallista olímpico. Viene Uri Kentrada. Bueno, y su compañero, el de Pittsburgh, Pennsylvania, el medallista olímpico, el Kurt Angle. Bueno, Kurt Angle, ex campeón mundial peso pesado de la NXT Wrestling. Y aquí esta noche va a ser pareja con la campeona mundial femenina Trish Stratus para enfrentarse a Jeff Hardy y a María Canelis aquí esta noche en Inferno 4. Bueno, y vamos a hablar de Insurrection. Se aproxima Insurrection 4. Grandes luchas. Por allá la lucha de Undertaker y Triple H para sacar el primer contendiente del campeonato mundial peso pesado. También Andrew Chico vs Brock Lesnar for the World Heavyweight Champion. Y mucho más. Mucho más. Ya está todo eso en la página de Instagram de Intertainment Wrestling. Ella es de Chicago, Illinois. Ella es María Canelis. Bueno, María está en busca del campeonato mundial femenino. Y María se va a enfrentar a Trish Stratus en Insurrection por el campeonato mundial femenino. Kurt Angle vs Jeff Hardy también allá en Insurrection. También tenemos a Randy Rolón contra John Cena. Eso nos queda la lucha por los campeonatos mundiales en pareja. Austin Aries y Big Nasty se enfrentan a Rob Van Dam y Mick Foley. Y más luchas también que están en la página de Intertainment Wrestling, amigos. Uy, aquí viene el enigma carismático. Ex campeón mundial peso pesado y ex campeón mundial en parejas. Muy bien. Increíble. La noche tremenda que vamos a tener esta noche. Feliz Halloween también a todos. Uy. Ay, mamá. Qué bien la vamos a pasar esta noche. Bueno, él es el North Carolina. Él es el Eric más carismático. Él es Jeff Hardy. Bueno, Jeff Hardy fue campeón mundial en parejas junto al actual campeón mundial peso pesado Andrew Chill. Y también ha sido campeón mundial en The Independent Wrestling. Bueno, y hablemos más de Insurrection, hablemos de la lucha de Stone Cold Steve Austin versus The Rock en Insurrection 4. Lucha que jamás la gente pensó ver. Y la vamos a dar en Insurrection 4 allá en Orlando, Florida. The Rock versus Stone Cold Steve Austin. Bueno, y este evento, y esta noche vamos a tener una lucha increíble donde Triple H se une a Randy Rolón para poder enfrentar a John Cena y The Undertaker noche en parejas. Eso va a ser esta noche. Bueno, suena la campana. Vamos a ver cómo será esto. Uy, ahí viene la María. María atacando bien a Trish Stratus. Empezando bien la acción. Esto es el comienzo de Inferno 4, amigos. Viene María, se lanza. Uy, qué patada en la cara de Trish Stratus. Viene rápidamente buscando la cobertura. Uno, la cuenta en uno. Un saludito a Elson. Un saludito a toda la Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Ecuador y mucha gente más. Saludito a la gente que nos ve en Puerto Rico, en los Estados Unidos, España, Canadá,
y todo el mundo a nivel global. Viene Fordy. ¡Uy! ¡Qué doble patada! ¡Que la picó! Y eso le dolió a Kurt Angle. Bueno, estos dos han dado grandes luchas. Viene Jeff Hardy. Esa lucha que tuvieron en Sopobol fue completamente increíble. Viene, uy, donde Jeff Hardy se llevó la victoria. Ahí está atacando a Angle. Mandan a Jeff a la esquina. Lo suben al esquinero. Algo está buscando Angle. Buscando altura. Tiene Jeff Hardy allá. Uy, suplex. El man desde el esquinero. Qué movida increíble. Viene Corango buscando la cobertura. Uno, dos. Y no, por poquito. Todavía no sigue en pie este combate. Oye, increíble lo que se viene para Insurrection 4 allá en Orlando, Florida. Ya el escenario preparado. Lo que falta es que llegue el día. Bien, oye, doble patada. Uno, dos. Wow, muchas sorpresas se vienen pronto para Entertainment Wrestling. Ataca Jeff Hardy. Viene Jeff patada en el abdomen. Viene giro del destino de Jeff Hardy. Viene rápidamente la cobertura. Uno, dos. No, todavía no. Por poquito, amigos. Esto continúa. Uy, oye, podemos decir que es la primera lucha donde están involucrados a la misma vez hombres y mujeres del pro wrestling. ¡Uy, qué mortal! ¡Se le gas! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Todavía no! ¡Increíble! Jeff Hardy junto a María contra Kurt Angle y Trish Redd. Viene. Viene con la patada Jeff Hardy porque se quiere buscar un nivel destino. Pero se le pide Angle. ¡Lo engancha! ¡Viene! ¡Suplex el man! ¡Le aplica el primero! ¡Y viene el segundo! Y parece que viene la tripleta y lo consigue. Bueno, Polanco. Ahora acechando Durango a Jeff Hardy. Derechazo a la cara. Viene el engancha, lo tiene, se lo lleva. Anguslan de Durango. Anguslan. Viene la cobertura. Bueno, el árbitro dijo que hubo contacto con la cuerda superior del cuadrilátero. Viene. Lanza en la esquina a Jeff Hardy. Uy, qué derechazo sobre la nuca. Palmetazo en el pecho. Y lo vuelve a poner a la esquina. Y ahora el relevo es para Trish Redd frente a María también. Patada en la tumba con María para Jeff también. Viene, lo tiene a otra patada. Y le sigue dando patadas una y otra. Y otra, amigos. Toma. Viene. Toma. Qué patada en la cara. Afuera Jeff Hardy. Con el pie. Se va a la esquina. Trish Redd sigue atacando a María. La engancha. La tiene arriba. Uy, la banda comencé. La cuerda ahí. Uno, dos. Uy, por poquito pierde la María. Viene, basta en el abdomen. Otro Sam se le lleva con las sacadas. Se le lleva Trish. Uno, dos. No, todavía no, amigos. Ahí se reincorpora Jeff Hardy. Ya llegó a su esquina. La gente está diciendo que eso es lucha. This is wrestling. Increíble. Viene María. La tiene. La engancha. ¡Oh! ¡Destroza caras de María! ¡Oye! ¡Mira la cosa de María! ¡Atacó a Durango! ¡Atacó a Durango! ¡Viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Todavía no, amigos! Esto continúa. El relevo es para Jeff Hardy. Ahí viene algo. Viene corriendo. ¡Uy! Venía con el rechazo a Angle, pero Jeff Hardy lo viene. ¡Giro del destino! ¡Giro del destino! Buscando el turno de Jeff Hardy. ¡Viene! ¡Se lanza! ¡Suelto con el Jeff! ¡Esto puede ser todo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y esto se acabó! ¡Qué lucha, amigos! ¡Increíble! La presentación de Jeff Hardy y de María, y también un aplauso a Kurt Angle y Trish Redd. Pero ahora los ganadores son Jeff Hardy y María Canales. Wow, estos van bien parados para Insurrection 4. Van con una gran victoria hacia ese gran evento en Orlando, Florida. Increíble.
weeks have been bruised. How do you learn to fall off a 20-foot ladder? He may have been broken in half. I thought Shane might have been knocked out. Dislocated my right shoulder. So I think I broke my tailbone. Neck's broken. I ruptured a disc, which fragmented into my spinal column. Careers ended in an Carreras terminan en un instante. Sí, esto es entretenimiento, pero los golpes son reales. Trainers, EMTs, referees down. No matter who you are, no importa quién seas, no importa lo que hagas, no lo intentes en casa. ¡Uy! ¿Y cómo el público de Arizona recibe al nuestro? Al nuestro, el mexicano, el de la raza, eres Mr. East Junior. Bueno, Mr. East nos viene a hablar de la traición de Molte, que fue algo increíble como Molte traicionó a Mr. East Junior. Yo no me lo esperaba, me di una palabra completamente fuera de lugar, mamá, vi y lo traicionó, amigos. Nadie esperaba eso. O sea, fue inexplicable cómo Molte pudo haber traicionado no solo a un amigo, sino también a un hermano. Es increíble a lo que ha llevado la envidia de que Mr. East lo haya vencido en Unstoppable, porque de eso se trata todo. Y es que Mr. East lo venció en Unstoppable, hermano a mano. Y Molte le echa la culpa a Mr. East de haber perdido los campeonatos mundiales en pareja, pero ¡quiero ver! ¡Viene, entra ahora el juego normal! ¡Mira la muerte de Molte! ¡Mira la muerte de Molte! Y la gente lo empieza a gritar algo bien fuerte. ¿Qué es esto, amigo? ¡No puede ser! I thought Shane might have been knocked out. Dislocated my right shoulder. So I think I broke my tailbone. Neck's broken. I ruptured a disc, which fragmented into my spinal column. Careers ended. Carreras terminan en un instante. Sí, esto es entretenimiento, pero los golpes son reales. Trainers, EMTs, referees down. No matter who you are. No importa quién seas, no importa lo que hagas, no lo intentes en casa. Bueno, y volvemos aquí a la arena en Phoenix, Arizona. Oye, es increíble cómo Molte volvió a atacar a Mr. East, de verdad. Bueno, la próxima lucha es contra a una caída. Viendo en el ring. Bueno, él está acompañado por la otra mitad de los campeones mundiales en pareja, Mick Foley. Viene al ring la otra mitad de los campeones mundiales en pareja. Él es RVD, RVD, lo piden. Bueno, sí, Rob Van Damme y Foley, la única pareja en Intertemio Wrestling en obtener esos campeonatos dos veces en dos ocasiones. Fueron los primeros y ahora son nuevamente campeones mundiales en pareja, que derrotaron, por supuesto, a Mr. East Junior y Molte. Y ahora son los campeones mundiales en pareja y van a estar enfrentando a Big Nasty y Austin Aries por los campeonatos en Insurrection 4 allá en Orlando, Florida. Bueno, y hablando de Big Nasty y Austin Aries, por aquí viene, viene acompañado de Austin Aries. Él es de Hollywood. Eres Big Nasty. Bueno, la superestrella Big Nasty de Hollywood, California, se aproxima al cuadrilátero. Ese hombre que durante los años ha logrado conseguir un buen físico. Y míralo cómo está ahora. Es un gigante de gigantes. Es un gigante entre gigantes. Mira, ese tipo es gigantesco, amigos. ¿Será que se logrará llevar la victoria esta noche aquí ante Rob Van Dam? Estos dos ya se han enfrentado en el pasado. Oye, ¿sabes que se vuelven a ver las caras en pareja una vez más en Insurrection, al igual que el año pasado? La única diferencia
es que ahora Rob Van Damme y Folia son campeones. Y ahora suena la campana. Viene. Ataca Van Damme, no le tiene miedo a Big Nasty. Pero Big Nasty le mete, le deshace, tremendo. El derechazo por la nuca. Otro, toma la doble. Big Nasty. Esto está empezando y él está dando una paliza. Miren eso. Uy. Uy, mamá. Oye, vamos a hablar de Andrew Chio. Viene a hablarnos también de su lucha en Insurrection ante Brock Lesnar por el campeonato mundial peso pesado. Viene Van Damme. Uy. Eso de Andrew Chio lo vamos a ver esta noche. Al final del show. Viene Van Damme con Montero hacia atrás. Uno. No. Se sale Big Nasty. Oye, que Big Nasty está rando, dice. Para vencerlo hay que darle duro. Viene Van Damme. ¡Uy! ¡Cayó! ¡Cayó de sentón! En las pompis. ¡No caiga! ¡Lo enterró en tu ¡Pero Van Damme se lo lleva con DDT! ¡Lo enterró! ¡Viene Van Damme! ¡Viene, se lanza! ¡Uy! ¡Tremenda la movida! Van Damme busca la altura. Mira si trata, bomba, no, lo recibe, viene pasada ahora. Oye, está tan rápido la lucha que no puedo ni narrar bien. Viene, Frost Match, pero es esquivado por Big Nasty. Viene, no engancha, lo tiene. Oye, la bola contra la bola. Viene, la cobertura y con la pierna. Uno, dos, tres, y esto se acabó. Wow, Big Nasty se llevó la victoria. Entre Rob Van Damme aquí esta noche en Inferno 4. La superestrella más gigante de Pro Wrestling. Big Nasty. Wow. Increíble. Destrozó Rob Van Damme. Rob Van Damme dio lo suyo. Pero no pudo llevarse la victoria. Ganó Big Nasty. Bueno, mi gente, y se aproxima Insurrection 4 en Orlando, Florida, en vivo por YouTube. Los esperamos en Insurrection 4. La próxima lucha es una lucha en pareja y está montada a una caída. Él es el Valle de la Muerte. Él es el campeón intercontinental. ¡Tú tú Wrestling! Él es The Undertaker. Bueno, el motociclista de Paras, de Big Chivo, The Undertaker, el campeón intercontinental de la Intercontinental Wrestling. Se lo quitó a Triple H en un Stopball allá en Hollywood. Y todavía sigue siendo el campeón después de haber derrotado también a Triple H en la nueva. Increíble. Esta canción es espectacular. ¿Cómo tiene el público de Año Muerto? Dígan el Tiger cambió a motociclista al Big Evo. Increíble la noche que estamos pasando aquí en Phoenix, Arizona. Bueno, y aquí viene el de Boston, Massachusetts, el rapero mayor, Cena. Bueno, de Boston, Massachusetts, el rapero mayor, Cena. Nunca te rindas. Es el lema de este caballero, que este señor, John Cena, nunca te rindas, sigue siempre tus sueños, así como era tu John Cena, un ex campeón mundial peso, pesado 20 años, y no hablemos de los campeones que ha enfrentado en WWE, una leyenda viviente, eso es John Cena. Y John Cena va a estar enfrentando a Randy Colón en Insurrection. Y hablando de Randy Colón esta noche está en su casa, está en Phoenix, Arizona. ¿Cómo será que lo recibirá el público aquí esta noche? Bueno, hasta ahora ha
han recibido bien a John Cena para no ser de Phoenix. Y John Cena está acostumbrado a recibir también abucheos como también gritos de su fanaticada. Y esa noche está siendo bien recibido aquí en Phoenix. Bueno, vamos ahora con Grande Colón y Triple H. Pero, oye, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esa canción? ¿Quién viene? ¿Quién? ¡Oh! ¡No! ¡Oye, pero qué es eso! ¡Oye, policía! ¡Derecho vuelve el clan! ¡Policía derecho vuelve el clan! ¿Qué es eso? ¡El escenario de Colón! ¡Escucha la fanaticada con él! ¡Y el juego! ¡Triple H! ¡Y se hace llamar la nueva evolución! ¡Pero qué demonios! ¿Qué es eso? Bueno, que vamos a darle la sorpresa de Nature Boy Ric Flair de Entertainment Wrestling. ¡Wow! ¡Una leyenda, un salón de la fama de Nature Boy Ric Flair aquí! Y hablemos que era esto. Hacen un grupo, hacen un trío, la nueva evolución. Lo que ha traído el juego Triple H a este Heavy Wrestling es la evolución. ¡Wow! ¡Echa por The Nature Boy! ¡Y ahora Randy Colón! Increíble, amigos. La capacidad que tiene Triple H para los negocios. Mira lo que acaba de hacer. Yo no sé, pero John Cena y el Undertaker esta noche tienen que preparar porque vienen Randy Colón y Triple H ya entrando con eso. No quiero imaginar lo que van a hacer en el ring esa noche. ¡Ay, mamá! ¡Miren eso! ¡Qué toma de los tres! Oye, un joven Randy Colón, una leyenda viviente Triple H y también una leyenda viviente salón de la fama de Nature Boy Ric Flair, el hombre natural aquí es que no ni me lo creo. Qué sorpresón. Oye, esto se quiere venir abajo. Además que Randy Colón está en su casa, está Ric Flair, la leyenda que hace ¡woo! Ese es Ric Flair. Y va a estar acompañando afuera en ringside a Randy Colón y Triple H. Bueno, esto suena la campana. Vamos a ver qué pasa. Los dos vencen acá. Triple A, Randy Colón y Undertaker. Dele caso a Taker. Ahora, dele caso de Colón. Viene. Uy, Taker de nuevo. Vuelve, ataca. Viene. Van a las cuerdas a Colón. Ataca a Randy Colón. Undertaker y viene y encima. Lo que hace. Hasta Juan Randy Colón, bueno, sería malo, sería considerarse trampa, pero con lo que le hizo Randy en Adwellen, creo que está bien merecido. Oye, creo que esta noche los favoritos son Colón y Triple H. Colón está en su casa, está en Phoenix, Arizona. Ataca Taker, toma. Oye, parece una maquinita. De dar golpes en el hueso de Big Evil, digo de seca. Lo tiene, le sigue dando los consejos. Al que está en su casa, al que está en Phoenix, Randy Colón. La azoteca. Viene buscando algo. Uy, palmetazo de pie, eso fue en la nuca. Viene, manda a Randy Colón a la esquina. El relevo es para el rapero mayor John Cena. Viene, lo enganchan y ¡uy! Destroza caras. Para Randy viene Cena. ¡Uy! Colazo en el pecho. Buscando la cobertura. Ahí va el árbitro. Uno, dos. No. Dice que no. Esto continúa. La lucha todavía continúa y no puedo creer que todavía Flair está en la esquina de Randy Colón y Triple H. Aunque Flair es bien amigo de Triple H. Viene hoy la cobertura. 1, 2, 80 y entró Triple H.
Ataca Cena el juego. Ahí está Cena atacando a Triple H. Se lo lleva Cena. ¡Uy, qué movida, amigos! Viene Randy Orton con doble patada voladora en la cara. No engancha. Van a ganar las cuerdas a Cena. Ataca Bolón con doble patada en la cara. Y ahora viene a hacer lo mismo. Bueno, pensé que iba a hacer lo mismo con Taker, pero no. Lo atacó y viene. ¡Uy! En el filito. En el filito del ring y Cena lo recibe con tremendo deshazo. Ahora Cena le está dando los consejos. Pero Randy Rolón logra recuperarse. Y es Randy el que le está dando en toda la cara. Uy, patada ahora en el abdomen también. Viene. Mandan a Cena a la esquina. ¿Qué va a hacer Randy? Uy, que debo para el juego Triple H. En la esquina. Uy, eso fue el brazo. ¿Qué está buscando ahora? Viene, lo engancha. Uy, lo manda de cara sin pecho. Y eso duele. Uno, dos, no. Todavía no. Uy, me agarro casi a Triple H. La señal de DX. Se le enseña el juego, buscando el juego a Undertaker. Ahí tienen a Cena en la esquina. Y Triple H le está dando y no consejos a Cena. Wow. Oye, increíble la noche que estamos teniendo. Y la sorpresa de Flair ha estado completamente increíble. No me lo esperaba. Viene Cena. ¡Uy, de deshazo! Bien por Cena. Cena buscando las cuerdas. No lo consigue. Ahora sí, lazo. Lazo de Cena. Derechazo ahora de Cena. Toma. Patada. Detrás de Cena. Viene uno. No. Cuenta uno solamente. Vamos. Cena buscando el feo. Triple H lo revierte. Le está dando en la cara. Hasta el abdomen. Oh, Triple H buscando el pedigrí. No, Cena también lo revierte. Viene, lazo de Cena. Wow, qué combate están dando esos cuatro hombres aquí esta noche. Mandan a la esquina a Triple H. El relevo es Vanadio Nuseca. Ahí mandan a las cuerdas a Triple H. Uy, lo mandan a comer lona al juego. Viene. Uy, el relevo se va a Randy Rolón. Ataca Randy. Uy, qué rechazo en la misma cabeza. Oye, Randy Rolón está enfrentando a Dion Seco por primera vez en la historia. Aquí, mano a mano. Aquí en esta lucha en pareja. Viene, lo tiende como ropa mojada. Y lo entierra con tremenda DT. Randy Rolón. Vamos a ver lo que tiene. Ahora lo quiere acechar. Lo tiene Randy Rolón, quiere mandar esa leyenda a la tremenda recado. Viene Cena, entra F.U. de Cena. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Por ahí vi que el árbitro no dejó entrar a Triple H, pero coño, dejó entrar a Cena. Ahora sí entra el juego Triple H. Viene, lo va a aplicar. Pedirle para donde saca. Pedirle para Undertaker. La cobertura 1, 2, 3. Randy Rolón planchado al campeón intercontinental de esta compañía. Randy Rolón se lleva la victoria para su grupo. Después que Triple H le aplicó ese tremendo pedirle. Bueno, y esa es la lucha estelar de la noche, amigos. ¡Qué lucha! Uy, qué sorpresa también le han hecho el boy Ric Flair. Esto ha sido increíble. Qué lucha, amigos, de verdad, qué lucha. Bueno, mi gente, y se aproxima Insurrection 4 en Orlando, Florida, en vivo por YouTube. Los esperamos en Insurrection 4.
these have been bruised. How do you learn to fall off a 20-foot ladder? He may have been broken in half. I thought Shane might have been knocked out. Dislocated my right shoulder. So I think I broke my tailbone. Neck's broken. I ruptured a disc, which fragmented into my spinal column. Careers ended in an instant. Carreras terminan en un instante. Yes, sí, esto es entretenimiento, pero los golpes son reales. I'm able to stand. Traders, EMTs, referees down. No matter me importa who you quién seas, no importa do, lo que hagas, please, no lo intentes en casa. Bueno, y vamos a ver hablar ahora al campeón mundial de Intestemi Wrestling, Andrew Chio, el fenómeno número uno, campeón mundial peso pesado, viene hablando de su lucha en Insurrection 4 contra Brock Lesnar, la vez encarnada, la vez humana, y Andrew Chio viene preparado, ya le ha ganado a Brock Lesnar en el pasado, pero ya no le ha ganado a él. La pregunta es, ¿quién se llevará la victoria en Insurrection 4? ¿Será Andrews o será Brock Lesnar? Y hablando de Brock Lesnar, aparece por la espalda de Andrews, cuidado. ¡Uy, rodillazo en la espalda! ¡Qué rodillazo! ¡Uy, no engancha! ¡Lo tiene! ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡F5 y encima del campeonato! ¡F5 encima del campeonato! ¡Para Andrew Chio! Bueno, esto es todo. Bueno, los quiero. Los amo. Nos vemos en la selección. ¡Sayonara!